soñando, sintiendo y amando. Va un león caribeño en el tiempo. La máquina del tiempo, en su afán de galopar, no perdona en este viaje por el tren de la existencia, la vida y los sueños que nacen del alba de los sueños. Dice el libro de Isaías 43, del 1 al 5, no temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú me perteneces. Si cruzas por las aguas, yo estaré contigo, y los ríos no te anegarán. Si caminas por el fuego, no te quemarás, y las llamas no te abrazarán, porque tú eres valioso para mí, y yo te amo. No temas, porque yo estoy contigo. Y del insigne poeta Pablo Neruda, el poema Ausencia. Amor mío, nos hemos encontrado sedientos y nos hemos bebido todo el agua y la sangre. Nos encontramos con hambre y nos mordimos como el fuego muerde, dejándonos heridas. Y del león que sigue caminando y rugiendo por la selva de los sueños y del amor, y dice, mi cielo, ¿qué daría por tenerte, por sentirte, por tener tu piel con mi piel, beso a beso? ¿Qué daría? Mi dulce y mi miel, sentirme arropado por tu piel, adorarte en noches de placer, sentir tu poro en mi poro, vivir la eternidad de un beso. ¿Qué daría por comerte los labios como una intacta almendra, por sentir mi corazón latiendo en tu corazón, por tener tu carne en mi carne, por amarnos los dos irracionalmente como dos fieras salvajes en el amor, entre chillidos, gemidos y lloriqueos de amores? ¿Qué daría amor en el amor? ¿Qué daría la vida y nada más? Y sigue el león que sigue rugiendo en la selva de los sueños y del amor. Caminar con Dios es abandonar seguridades y arriesgarse a lo sorprendente. Y decía San Martín de Porres, donde hay fe, hay amor. Donde hay amor, hay paz. Donde hay paz, está Dios.
Y donde está Dios, no falta nada. Y seguimos de Santiago de los 30 Caballeros, el primer Santiago de América, rugiendo por la cultura, los sueños y el amor. Seguimos rugiendo.